A pesar de que venció la fecha para organizar debates entre candidatos, el tema sigue causando ámpulas, pues la dirigencia del Partido Acción Nacional anticipó que solicitarán a universitarios que lo lleven a cabo, pero representantes del PRI dejaron en claro que no les interesa el tema, pues no le harán el caldo gordo a candidatos poco posicionados. El presidente estatal priista Pedro Flot Alcocer aclaró que ellos no están interesados en debatir con nadie, pues su trabajo es diario directamente con la gente, a quien le explican sus proyectos, sus propuestas, además de que no tienen verdaderos contrincantes. No tenemos un contrincante claramente fuerte en ninguna de las posiciones, de modo que y tampoco uno generalizado en el estado, porque hay digamos, por ejemplo, en Bacalar, en el distrito de en el municipio de Bacalar y el distrito que comparte con Otompe Blanco, ni el PRD ni Acción Nacional pintan. Allí el más cercano, verdaderamente lejano, pero bueno, la segunda fuerza viene siendo el Partido del Trabajo. Y eso no se repite en otros distritos o en otro municipio, entonces no hay un candidato o un partido con el que digamos, bueno, vamos a debatir en torno a la propuesta general del Estado. Sin embargo, la presidenta del PAN en Benito Juárez, Jessica Chávez, sostuvo que más allá de que el IECRO organice o no el debate, lo que salta a la vista es la falta de voluntad política y desinterés de la autoridad electoral, por lo que acudirán directamente a las universidades a buscar ese encuentro de candidatos. El plazo está vencido, pero el que está encargado de hacerlo es la autoridad electoral, que no ha cumplido con... ¿Y cómo ves lo que dice Pedro Flota, que pues ellos no participan por no hacerle el caldo gordo a pues otros candidatos que no repuntan? Qué lamentable, se vio justamente aquí en el foro de Coparmex cuando se da la participación de la coalición para que tú ganes más, pues no se tuvo la apertura, la disposición para dialogar con el empresariado y no hubo ni siquiera un espacio para intercambio de ideas y de preguntas abiertas. Con imágenes de Víctor Álvarez para Notivisión, Patricia Vázquez.